qué loco esto. No sabemos cómo fue. Por ahí Juario, que conoce más los entreterones de la vida interna de la tele, sabe algo. Hay un lío bárbaro con el escándalo y la separación de Gisela Dulco y Fernando Gago, por la forma en que ocurrió, porque se separa, separarse, se separa medio mundo. Bien desprolijo. Bueno, se dice de todo, sí, un desastre. Ahora, va a pasapalabra una chica que fue novia de Gago. Sí. Y le propone en el medio del juego, como se ve ahí, estaba armado. Hubo oportunismo para darle actualidad al tema, para sorprender a la chica en un momento caliente donde no querés hablar del tema. Fue pura casualidad, porque estos programas se graban y a veces salen al aire una semana después. Sí, se graban con bastante tiempo, bastante espaciado, pero fue hace novio hace mucho de Mika. Capaz que no lo tenés tan fresco que Gago y Mika son novios. O sea, yo vos me preguntás y capaz que no lo tenés como re fresco. Que decís, ah, listo, son novios. Pero vos chequeale la red de a Mika por la red. Mika Vázquez. ¿No? Mira, fíjate esto. Segunda pista. Las primeras sílabas en sus respectivos nombres de pila nos dan una integrante de la banda. ¡No! Chico, ¿me pusieron a mi exnovio por algo? Ay, sí. ¿Cómo es? Y la pase nos calzaba. ¿Cómo es? Mírame. Estaba todo bien, me separé, se casó con ella, pero bárbaro. ¡No! ¿Cómo? Uy, se lo redijo. Viste, cuando recordás cosas lindas, esto me dio como escalofrío. Tres pibes tienen. Contame. Va a haber un crimen ahí, ¿Te acordás sus nombres? Sí. Ella es una gran tenista. Era, ya está retirada. A la Pepeta. Tengo la mejor. Quiero que sepas una cosa. Un día nos separamos y a los seis meses se casó con ella. ¿Cómo pega? Y puede haber más. Canta como los dioses. Es que no sé cantar en inglés. Dame el punto, Iván, porque me cagaste con la foto. Tengo miedo que termine muy mal esto. De mi ex y su esposa. ¡Salí de ahí, maravilla! ¿Cómo te quedó eso, Eran Fer Gago y Gisela Dulco. Dos grandes deportistas argentinos. Ellos están chicanero. Retirado. Ella es una gran tenista. Era, ya está retirada. ¡No se tiene que prender! Tengo algo para decirle, ¿puedo aprovechar? No. Chiste. Ah, bueno. Bendita mañana. Mal. Yo vi la foto por primera vez. Se lava las manos. Acá hubo gente jodidita. ¿Por qué? Lo cual digo, porque para llegar a eso y para que eso se convierta en un desafío, vos tenés que buscar, como este caso. Me parece que encontraron a la cantante Fergie, sí, ¿no? Sí. Con la fonética de la primera sílaba de Fernando. Claro, está muy pensado. Para ir hacia ahí. Buscarse. O sea, está bien, es el negocio de la tele. Los productores, que son gente, sabemos que los productores ¿viste? Entonces, bueno, obviamente. Sí. Pero ahora, ella, te digo, salió Luli. Arriba. Terraza, chica quedó perfecta. Sí, divina. Reina, mi amor. A mí me gusta. Y aparte, esas cosas no se olvidan nunca, te digo. No. El resentimiento queda siempre en el mundo. Ellos contaron, ahora porque está cuarto. Lo dice un experto. Han contado, Gago y Dulco, que ellos empezaron a salir cuando ambos tenían pareja. Exactamente. ¿Esto qué opinión te merece, querido? No porque después se casaron y hicieron una relación de 10 años. Ah. Lo que sí pongo las manos en el fuego por la gente de Pasapalabra es que fue una coincidencia que haya salido justo dos días después. No de ponga las manos en el fuego por de lo nadie. Del divorcio de Gago. Él lo del posible que lo divorcio y de Gago. Pasapalabra. ¿Eso sí que es casualidad? Acá hay dos noticias. Lo de la casualidad, que justo es uno de los días donde es la ruptura de Gago, eso es casualidad de la grabación. Sí, sí. Pero justo que ella cobrando el bolo de Pasapalabra. Palabra y por eso estás no. Es buena gente, también. No piensan mal como vos. Ni de Pineda puso la mano en la No. Por su producción y la pone vos.
Tremendo. Bueno, pero si fuera así, sí, algún productor pícaro que lo pensó. Sí, porque aparte cuando le tocaba cantar a ella, no a otro participante, no, y justo tocó ahí, dale, justo, no, justo ahora, ella. Qué casualidad. Estuvo preciosa, salió. Divina, sí, mi divina. Le mandamos felicitamos. Un besito a Micaela, sí, divina. Ahí está. De novia, tuvo un bebé hace poco. Eran felices juntos, ¿no? Sí. Mirá la que se afaste, Micaela. Sí, sí. Bueno, escúchame. ¿Hay alguna foto que te puede poner, Walter, que te incomodaría de alguna persona de tu pasado? Ay, ¿a vos, Juario? A mí, puede ser. Puede ser. No quiero decir que sí porque ya deben estar buscando. Sí, no, por eso. Y sí. Un pete a chiche $1,100. Ah, ni nada. Fotos. No, no soy yo.